Don Rodrigo Soto, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Vamos a hacer el juego palabra esta noche? Sí, vamos a jugar un poco con el humor retrocano. Mucha suerte, compadre. Muchas está gracias. En Coliseo Romano. Bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Muy buenas tardes. Rodrigo Soto, alias Risotto. Risotto. Buen nombre te pusiste. El escenario es tuyo. Ojalá muy bien. Así sea. Mira, todos sabemos que en un bar se cuentan millones de historias, ¿verdad? Y créanme que esta historia, la que les traigo, es la más singular de todas porque es cuando los tragos hablaron. Y la historia comienza así. Jack Daniel, ¿quién eres tú? Johnny Walker, ¡ja! ¡Era y vodka! Oye, ¿y Malta? ¿No vino blanco? No hay nada. Se fue con un ruso negro que conoció en primavera. ¡Ah, te salió chuica! Sí. ¿Y no chospechaste? Sí, pues se andaba con pura chivarriga. Más encima la pillé pa' señas con ese José Cuervo, porque era un jote, una cucaracha. Yo cacho que hasta era medio piscola, porque caminaba como todo un Top Collins, se las daba de bajar, y fumaba Habana y era terrible Barceló. La cosa es que la cosa es que pescó su petaca y se fue con Concha y Toro. Yo cuando la vi casi me di un chop. Corchos, me imagino que quedaste golpeado. Corchos. Golpeado, quedé añejo, envejecido, como un abuelo. Chisa, que quedaste cacao. ¿Y cómo querés que quede si tú ya nací? Había curazao, había de todo. Yo dije, champán vino, así que nos tomamos tal cali. Al otro día ella abrió la ventana para que entrara el sol de oro. Yo le dije, cierra, morena, porque estoy con flor de caña. Todo bueno, ¿no, Margarita? Gracias. Ahí la Margarita le conoce la rutina. Ahí sí, ella me miró a los ojos remate, y ahí me dijo, te amaré esto. Te amaré toda la viña. Se rió de mí. ¿Se rió? Puta. Pero compadre, no perdáis la ferné. Mire, compadre, yo sé que tu corazón ahora es de cristal y es una lata. Sí, pero no te pongáis un escudo. Nackenbecker. Mire, compadre, yo te presento a Margarita, que es una coctelera que te hace pasar ese trago amargo que estáis viviendo y no hay que andar tan bajativo. Claro que tenéis que llevarla al Manhattan o a un Martini o a una Laguna Azul. Puta, imagínate en el aguardiente. Después de haber navegado. ¿Cómo sabéis que tenéis sexo en la playa? ¿O en la roca? Compadre, el que es agua es agua. Y si por último te rompieron el corazón, con todo esto te va a quedar cocido. Y ahí el corazón no lo lamenta. ¿Por qué? Porque está curado. Y si está curado es porque hay salud. Así que, ¡salud, compadre! Gracias. Oye, Rodrigo Soto. Primero que nada, agradecerte que nos traiga a través de este humor que tiene una palabra bien, bien especial, humor retrueca, no se llama este humor con puras marcas o con cosas claro. Del mismo tipo. Me gustó a mí, lo encuentro difícil. Difícil de hacerlo como con. Y de aprendérselo de memoria, que sí. Es más complicado. ¿Te cuesta aprendértelo todavía a pesar de que lo has dicho mil veces o no? ¿O ya lo tenéis metido dentro de la rutina? Es que tuve que achicarlo si dura 6 minutos. Ah, menos mal, pero si no salimos todos curados. Rodrigo Soto, de verdad, un trabajo increíble que hiciste en el escenario y el público también lo recibió así. Creo representarlos a todos porque tu actuación me gusta. ¿No? A las 2. A las 2 y a las 3. ¡Yeah! Por unanimidad, Risotto, continúa en el programa. Salud. Maestro. ¿Nunca pensaste que te iba a ir como el pisco? Pudo haber sido, ¿eh? Y mi corazón se podía haber quebrado. Te acordaste de todo y estuviste fenomenal. Bienvenido a Coliseo Romano, amigo. Muchas gracias. El hecho de verlo a él que estaba tranquilo actuando ya me dio esa tranquilidad a mí también, porque es la primera vez que lo veo en forma presente. Este triunfo se lo digo a mi papá, se lo digo a mi familia que me ha apoyado, se lo digo a mi madre. A toda mi familia y a todas las personas que confían en mí y que celebran cada chiste que invento.